Bienvenidos a mi canal Con Fogones y a lo Loco. Yo soy Paula y aquí os dejo los ingredientes para preparar estos fantásticos noodles de arroz. Bueno, como ya habréis visto en el título, vamos a hacer hoy unos fideos chinos con pollo y unas verduras. Como veis, las verduras tengo aquí cortadas en bastones, pues zanahoria, cebolla, calabacín, pimiento rojo y pimiento verde. Hemos picado un ajo y rallado jengibre y vamos a cortar lo que viene siendo el pollo, que lo tenemos aquí en tiritas finas, ¿vale? Cortamos así todo el pollo. Son como unos 120 gramos de pollo. Cortamos. Y el último cachito que nos queda. Rápidamente, y así lo tendríamos. Colocamos la sartén al fuego y echamos un poquito, ¿vale?, de aceite de sésamo, en el que saltearemos nuestras verduras y más tarde el pollo. Añadimos el ajo picado y el jengibre rallado. Esperamos a que se sofría. Totalmente opcional, en mi caso yo voy a echar, como podéis ver, una guindilla gallina picada, o si tenéis copos de guindilla o cosas de esas, porque a mí me gusta con un toque ligeramente picante. Entonces, bueno, yo le echo la guindilla, ¿vale? El ajo y el jengibre ya empiezan a dorarse y añadiremos el pimiento, la zanahoria, la cebolla y la cebolla, y que se vayan aquí salteando. Iremos salteando ligeramente, ¿vale? Añadiremos un poquito de sal para ayudar a que se sofrían y listo. Mientras tanto, pondremos un cazo con agua a hervir para ir hidratando nuestros fideos. Le vamos dando vuelta de vez en cuando y que se vayan sofriendo. No queremos que queden muy cochadas, muy blandas, entonces, bueno, quedarán un pelín al dente lo que son las verduras, ¿vale? Como veis, casi lo tenemos. Está hecha, está al dente, pero no está demasiado caída la verdura, como se puede decir, ¿no? O sea, está al dente, está cocinada, pero lo suficiente. Lo dejaremos un par de minutitos más y ahora continuamos. Como veis, mientras acaban de hacerse nuestras verduras, el agua ya está casi hirviendo, entonces lo que vamos a hacer es echar los fideos. Son fideos de arroz, son de estos que se llaman fideos vermicelli, crystal noodles o como queréis llamarlos. Los metemos en el agua, dejamos que rompa a hervir el agua y cuando rompa a hervir lo apagaremos y los dejaremos reposando unos 5 minutos. Bueno, nuestras verduras ya las tenemos, ¿vale? Hemos tenido un pequeño fallo de vídeo, ha dejado de grabar. Acá sacamos las verduras, echamos un poquito más de aceite de sésamo y estamos cocinando en la misma sartén el pollo, ¿vale? Bueno, como podéis ver, el pollo ya lo tenemos y lo retiraremos. Aquí tenemos un plato, ¿vale? Lo retiraremos ahora mismo a este plato. Y esperaremos a que estén nuestros fideos. Ya pasan los 5 minutos y procedemos a escurrir nuestros fideos. Como veis, son unos fideos, cuidado que nos quememos, ¿no? Son unos fideos un poco transparentes y lo que les dará el color será la soja posteriormente. Como veis, tenemos la sartén al fuego y vamos a añadir los ingredientes por el mismo orden en los que cocinamos previamente. Entonces echaremos la verdura nuevamente. Echaremos el pollo. Mezclaremos un poco. Y esto así ya pues sería un buen plato, ¿no? Añadiríamos un poco de soja y tendríamos un plato. Pero en este caso estamos haciendo unos noodles, los cuales están aquí, como podéis ver, ¿vale? Son estos. Entonces, añadimos. Mezclamos bien un par de minutos, que se integren todos los ingredientes, que cojan los sabores y demás. Y para terminar, vamos a dejarlo unos 2 minutos con un poquitito de salsa de soja. Es salsa de soja clara, ¿vale? No salsa de soja oscura. Entonces, echamos, como veis, un buen chorro y dejamos que todos los ingredientes terminen de hacerse aquí, como, bueno, pues eso, unos 2 minutinos, salteamos y ya, pues servimos.
y como veis ya lo tenemos, retiramos y ahora lo serviremos. Y bueno, por último, como a modo de decoración del plato, vamos a cortar unos aritos de así. De rabo de cebolleta, ¿vale? Como iba diciendo, yo lo voy a servir en un plato hondo, porque bueno, al ser unos fideos, pues siempre queda mejor presentado, ¿no? Entonces echamos los fideos, como veis los cachitos de pollo quedan por aquí arriba, perdón que estoy tapando el plano, ¿vale? Así, echamos el verde de la cebolleta que habíamos cortado. En caso de no tener cebolleta fresca, bueno, podréis echar cebollino o cualquier cosa, nada, ¿vale? Esto es a modo de decoración. Y terminamos con unas semillitas de sésamo, ya que como lo hemos hecho con aceite de sésamo, pues así quedaría nuestro plato, ¿vale? Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos la semana que viene con muchas más recetas. ¡Muah!